pasa en el cine. Thor, Amor y Trueno. Me fascinó, venía a reírme porque realmente mi Thor me despierta eso, ¿no? Es el superhéroe que combina perfectamente la ironía, el sarcasmo, el humor negro, y me hizo llorar. Entonces, o sea, combinó las dos cosas, las dos emociones más fuertes, la risa y el llanto. El 1 le doy un 8. Lo que no me gustó fue, se siente que es un poco cortita. Mira, no soy tan fan. Cada vez entiendo mucho mejor el universo de Marvel, pero esta película está increíble. Nos entrega un humor maravilloso el director en esta película. No esperen tanta seriedad como en otras películas. Eso creo que va a ser un clave para que ustedes no se decepcionen. Mucha gente, si no le gustó Thor Ragnarok, entonces váyanse preparando para que esto tiene más comedia. De cada frase es un chiste. Muy excesiva, chistes repetitivos. Este Thor a mí no me gusta, pero no sé, hay cosas bizarras. Esa relación de él con el Stormbreaker es hasta rara. No sé, no me gustó, Mario. Una buena película, pero le faltó más Loki. Es más, yo pensé que la segunda escena post créditos iba a salir Loki buscando a Thor en el universo pues en el que apareció, pero no ocurrió. Película que más ha traído humor en Thor, esta se pasó. Nos lloramos de la risa toda la película, entonces me encantó. Yo soy muy fan de los efectos especiales de la ciencia ficción y creo que esta película la dio toda en ese aspecto. Y me encantó todo. O sea, yo tenía que verla. Yo le insistí, o sea, me moría por verla. Yo quería ver la escena de Thor, sí. Las nalgas de Thor. Y quedamos con ganas de más, ¿no? Yo dije, pero ya. Quiero solo espalda. Sí, le faltó una cámara frontal, pero... Sí. El contraste del Thor de la primera película a este que acabamos de ver es abismal. Es un Thor serio, teatral, histriónico, con un conflicto interno muy interesante, y ahora se volvió simplemente un hazme reír. Lástima por Thor, pero los huecos de guión que tiene la historia sí le cobran mucha factura a la película, y el humor ya recalcitrante y repetitivo. Sí, muy buena. Y amé las cabras, Dios mío. Giant goats. Look at those. They are wonderful. Yes, they are. You also scream quite a lot. Pues solamente su banda sonora nos va a llevar a una roqueada muy brava. El truco de la música es fabuloso. Está muy buena, muy, muy buena. La música, no, sí. Ganadora, 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 todo perfecta. ¿Y qué tal los cameos? O sea, es que no quiero revelarles nada, pero ¿qué tal la clase de actores que hacen personajes de dos escenas? O sea, yo cuando vi un actor de esa talla, de ese talante, haciendo dos escenas, dije, no, esta gente tiene mucho billete en la vida. Mucho presupuesto, definitivamente, demasiada plata. Tenemos unas actuaciones increíbles. Christian Bale vuelve otra vez a demostrar por qué es el actor que es. Una actuación sencilla, pero absolutamente creíble. La batalla final, sí, con los muñequitos. Sí. Con el muñequito ese, me encantó. Ay, ¿y tú cuál es tu personaje favorito? Esta peli le doy a... Salvo el villano, creo que el villano lo hace muy muy bien. Christian Bale, las escenas con él son brillantes, parecen otra película. Aquí hay mucha gente que dice que supuestamente los que están en el mundo Marvel, los que hacen de superhéroes, no actúan. O sea, que son malos actores. Pues sobre todo Marvel, que tiene tanta pantalla verde.
definitivamente la imaginación de los actores tiene que ser supremamente elevada y tiene que estar en un poder de concentración muy bravo para poder lograr que nosotros logremos percibir lo que ellos sienten ahí en los estudios. Llegó el momento para descubrir ese misterio de venganza por el carnicero de los dioses. Nos habían dejado incógnitas qué había pasado con Jane Foster y aquí nos lo resuelven, nos cuentan un poco de qué pasó de una manera en la que las personas que no han estado como cronológicamente adelantados nos aclaran muchas dudas. Aquí, como siempre, con las mejores premier de toda Colombia. No olviden seguirme aquí en todas las redes sociales, Maritza Ariza Periodista. Si ya la vieron, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, cumplió con sus expectativas, ¿no? Todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo y nosotros nos vemos en un próximo video.